Ya lo dijimos, cuenta con el apoyo del gobierno del estado para lo que tengamos que hacer. Sé que en noviembre es cuando se viene otra vez el tema, hay que volver a cerrar filas. Estaré como siempre siendo un gestor ante la presidencia de la República, sobre todo porque no tiene ningún sentido quitar un arancel cuando no hay una negociación con esos países, cuando no hay tratados, cuando no están cediendo ellos nada. Nosotros quitarnos el arancel es prácticamente darnos un balazo en el pie. Por eso hay que apoyar.